Muchísimas gracias, Ana Laura Santa María, por la invitación a la Cátedra Alfonso Reyes, por supuesto, al TEC de Monterrey y a ustedes por estar aquí. Les confieso que cuando Ana Laura me hizo esta invitación y me habló del tema del que querían que hablara, dudé al principio de qué manera lo abordaría. Yo que he escrito tanto sobre autoras, sobre autores también, ¿no? Pensé desde dónde voy a abordar mi propia escritura. Y como lo que me están pidiendo es mi experiencia como autora, tengo que hablar también de mi vida, ¿no? Tengo que hablar desde el cuerpo, desde ahí me están pidiendo que hable. Bueno, le comentaba ayer a Ana Laura que mi abuelo fue regiomontano, era regio, y una de las cosas que se decían del abuelo es que era muy franco, muy sincerote. Es uno de los mitos urbanos que corren sobre los regios, que son muy francos. Así que pensé que lo primero que tenía que tomar como punto de partida sería la honradez. Hablar desde la experiencia, pero sin ocultamientos, sin pudor, impúdicamente, desde el cuerpo. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Desde chica tuve una clara percepción de la diferencia. Y esta diferencia nació con el cine. Recuerdo la tarde y la casa de Tlalpan, el televisor en blanco y negro y la película. Se llamaba Besos Brujos. En cierto momento, la actriz Libertad Lamarque se lanza contra el canalla que la ha secuestrado buscando echarlo de su vida, aunque antes le exige, devuélveme los besos que me robaste. Y acto seguido, se hace cargo de la devolución, es decir, lo besa. A lo mejor algunos de ustedes han visto esta reliquia. Observé la escena con pasmo y fascinación. Por la literatura sabía de amantes despechadas que tras la ruptura pedían la devolución de cartas, anillos, listones y otros objetos. En cambio, no había sabido de nadie que pidiera la devolución de sus besos. La frase empezó a ser algo más que el kitsch que después constituiría un recurso central en mi obra. En ese momento se volvió el punto de partida de una educación sentimental y también la certeza de que yo, igual que la actriz, pediría la devolución de mis besos algún día. Habitar este cuerpo marcó desde el inicio una forma de gestualizar y de moverme, un modo de hablar y desear lo que como niña me estaba permitido. En aquel entonces, ser mujer era sobre todo un modo de no hablar, según yo veía en mi madre y mis tías. Un modo de no intervenir en las conversaciones de los hombres más que cuando suspendían la charla y llegaba el momento de la tos o de ir por un bocadillo o por una copa. En la esfera privada, en cambio, nadie las podía callar. En público, mi madre y mis tías ensayaban distintos modos de atender a la conversación de los señores con cierto interés. No es que no tuvieran algo interesante que decir. Era una actuación, algo semejante al devuélveme los besos de aquella película. Un performance. A fuerza de escuchar lo que decían unos y otras, descubrí muy pronto el placer de la lectura. Fue el hábito de oír observando esa representación el que me llevó a la literatura. Leer es oír otras voces, es estar siempre en compañía, es habitar un cuerpo que sea capaz de migrar de su condición inicial siendo hombre y mujer, es resistir a la tentación de resolver esa discrepancia o cualquier otra. Es poder disentir, es poder decir no. Es ser Ana Karénina y arrojarse y no arrojarse a las vías del tren. Es ser el Quijote y el Marqués de Sade y soñar sueños imposibles o prohibidos. Es ser un alma sin género, un alma degenerada, para desde allí explorar los límites del conocimiento, como quiso Sor Juana. Leer es un acto travestista. ¿Por qué digo que leer es un acto travestista? Porque cuando yo leí por primera vez el Quijote, yo no me identifiqué con Dulcinea del Toboso, yo no era Dulcinea, yo era el Quijote. Cuando yo leí Metamorfosis de Kafka, yo no era las hermanas horrorosas y la madre cruel, yo era Gregor Samsa, ¿no?
Leer te permite ser quien tú quieras. Es un acto transgenérico, es un acto radical también. Es ser Gregorio Samsa y luego de una noche de sueños intranquilos, vuelta a cucaracha, no pensar más que en ir al trabajo. Y es también ser Bartleby y decir, preferiría no hacerlo. Pero leer no te exime de vivir desde una sexualidad y un género, y menos aún desde la conciencia de que es como mujer como serás vista y como serás vivida. No obstante, toma años aprender que decir mujer es casi no decir nada, que es apenas un atisbo. No es lo mismo ser mujer en la Sierra de Oaxaca que ser mujer en Oslo. No es lo mismo ser la niña de los ojos de papá que ser la niña más agua que tiene que ganar la calle. Y no obstante, hay un elemento que compartimos todas, una genealogía que hizo que nuestras madres se atrevieran a algo que en cambio tuvieron que aceptar nuestras abuelas y que a su vez se negaran a algo que tuvieron que acatar con docilidad las bisabuelas. Ese algo fue, es la interpretación de un cuerpo. Espacio de placer, pasión, deseo, sitio de la concupiscencia y debilidad. La mujer ha sido, es, la percepción del uso de un cuerpo para otros. El tribunal que juzgó a Yakiri Rubio Rubio, esa joven encarcelada desde el 9 de diciembre de 2013 por el asesinato de su agresor sexual, resolvió que se había cometido un homicidio en legítima defensa con exceso de violencia. Imagínense. Así que el proceso penal en su contra no la exime. El juez 68 de lo penal se declaró incompetente del caso y los magistrados coinciden en que Yakiri se defendió, pero su defensa fue excesiva. ¿Cómo puede alguien defenderse de una violación de forma mesurada? ¿Qué quiere decir en este caso violencia excesiva? Pero más importante aún, y esto me importa porque Yakiri nos representa a todas, ¿con qué derecho se juzga ahora a esta mujer solo como un victimario cuando la defensa de Yakiri ocurrió por ser ella la víctima? ¿Cuándo es conveniente pensar a una mujer como un sujeto sin género y no como fue vista por su agresor, es decir, como una categoría? Situaciones como la venta de niñas indígenas tzotziles, celtales, zoques, triquis y de otras comunidades como las que denunció Nadia Maciel Paulino, indígena nahua, quien explicó que en el comercio una niña entre más pequeña vale más, conforme va creciendo vale menos y si tiene estudios vale aún menos. Esto nos obliga a pensar en el momento en que la mujer es expropiada de su cuerpo y en ese otro en que el establishment médico, social o jurídico decide volver a conformarse con la idea histórica de la mujer para su conveniencia y sus propios fines. El cuerpo, el mío, el tuyo, el de todas, no es un cuerpo que se pueda definir de una sola vez y para siempre. Es un cuerpo que se hace y se deshace mediante actos específicos. Leer y escribir ha sido pensar críticamente en mi cuerpo y en el cuerpo de otros. Pensar que por encima de los cuerpos hay normas sociales que conllevan deseos que no se originan en nosotros, pues quieren pensarnos a veces solo y exclusivamente como mujeres y evitar pensarnos, en cambio, como diría Judith Butler, como cuerpos que importan. Como géneros alterables, transitorios, susceptibles de ser subvertidos. Historias individuales. Existencias que no están decididas por el género, sino cada día, mientras estamos vivas, en proceso de construcción y reconstrucción y en contextos específicos. Pero ¿cómo se construye una identidad? Voy a poner un ejemplo. Es el ejemplo de lo que nos ocurre, seamos hombres o mujeres, en cuanto viajamos a otro país. Es decir, en cuanto cambiamos de un contexto a otro donde no prive la normalidad. El cambio de contexto nos conferirá de inmediato otra identidad. Imaginemos que vamos a vivir a Estados Unidos. Ustedes lo tienen aquí al lado y lo han de hacer
a cada rato, el tránsito de la frontera. Where are you from? Esa es la primera pregunta que nos hacen. La pregunta que harán repetida en cualquier situación y a cualquier hora, y si vives allá, puede ser desquiciante. No si vienes de lo que ellos consideran West, Occidente, ¿no? Se entiende. Pero si llegas a Estados Unidos de un país del tercer mundo, se vuelve esa pregunta lo que Paul de Man llama la pregunta retórica, para la que solo hay un tipo de reacción posible. Era mi caso. Era 1988 y yo acababa de llegar a Los Ángeles a estudiar en UCLA una maestría. Me había apoyado una beca Fulbright y lo primero que oí fue Where are you from, por supuesto. Cada vez que yo respondía a esta pregunta, me daba cuenta de que hacía surgir en el otro una gama de prejuicios. En el momento en que yo decía Mexican, I'm from Mexico, ¿no? No interesaba la respuesta en realidad, porque esta respuesta se convertía en una especie como de impulsor de prejuicios sobre lo que es ser mexicano, seguida de mi parte por una interminable defensa. Sí, soy mexicana, pero no soy esto, ni esto, ni esto, soy esto otro, ¿no? Era inevitable, es inevitable, estar dando vueltas en un carrusel sin salida. Surgía la pregunta, yo respondía, sonreía. La sonrisa aquí es parte esencial en la construcción de la identidad, porque fíjense, es el juego del cuerpo que quiere ser aceptado, admitido, quiere no ser visto como lo otro. Pues yo trataba de romper el dique y de bajarme del carrusel y hablaba de lo que creía ser, ¿no? Combinaba la idea del folclore de los otros con mi formación occidental, pero los otros siempre fruncían el ceño, decepcionados si confirmaba la idea de la mexicanidad, porque la confirmaba, y decepcionados si trataba de situarme en otro lugar, porque entonces me desdibujaba. Y yo no me daba por vencida. Hablaba de mi identidad como la de un virus mutante. Decía que mi identidad es a veces lo que otros perciben, pero generalmente es algo más, como la de todos nosotros. Sí, decía, soy mexicana, pero no soy la mujer mexicana, lo que quiera que eso sea. No soy mexicana a la manera de las películas del cine de oro, a la que me acabo de referir, pero tampoco a la manera de la Reina del Sur. No soy mexicana conforme a tu idea. Y no soy narcotraficante, ¿no? Y trato de no hacer daño. Y bueno, sí, soy buena persona a veces, pero no soy una buena mujer, porque ser buena mujer en mi país tiene una connotación específica. En la literatura mexicana, las buenas mujeres son las que se quedan, las que sufren, las que no se enteran y las que están paradas como la Virgen en su media luna. ¿No les parece raro que cuando decimos un hombre público pensemos en algo muy distinto que cuando decimos una mujer pública? Quieras o no, el lenguaje está lleno de marcas de género. Seas mujer o no, estás sometido a estas marcas de género, a interpretarlas, a vivirlas o a desdibujarlas. De mis sorpresas más grandes, ¿no?, fue que al llegar a Estados Unidos yo oí lo que era o lo que debía ser por ser mexicana, por ser mujer, por ser cualquier cosa en la que uno se convierte al cruzar una frontera, cualquier frontera, y ser vista por otros. Si estoy en un grupo de mujeres, no tengo que defenderme, no tengo que decir soy mujer, es absurdo, ¿no? Si estoy en otro país, sí se vuelve problemático decir soy mexicana, por ejemplo. Es decir, el cambio del contexto en el momento en que algo no es naturalizado, en el momento en que nos salimos de la normatividad, empieza a construirse nuestra identidad. A veces se construye desde el lugar de la defensa, por supuesto. Estar en Estados Unidos y comenzar a trabajar en este tema fue saber sobre todo que yo no era yo y que no sería yo, sino que siempre sería otra. Lo segundo que me intrigó fue entrar en una librería, en California también, y encontrar que autores como Gabriel García Márquez o como Jorge Luis Borges, al que le decían Borges, quienes para mí habían escrito el libro Total, aparecían en los anaqueles como ethnic literature. Fíjense, esto es otra manera de construir una identidad desde fuera. Para nosotros no hay discusión. García Márquez, a un año de muerto, García Márquez es el genio absoluto, es el autor que pudo escribir, no una, muchas, varias novelas que se leen a todos los niveles.
No tiene que ser uno especialista en literatura para que 100 años de soledad te marque para siempre. O Crónica de una muerte anunciada. Imagínense qué prodigio de novela policíaca, en la que en 5 líneas te dicen todo lo que va a ocurrir. Te hablan del muerto y de quién lo mató. Y sin embargo no puedes dejar de seguir leyéndola. Y es una novela que está construida a partir de todos aquellos azares que hicieron que no se pudiera impedir esa muerte, ese asesinato. Es una idea brillante y es una construcción magnífica, ¿no? De 100 años de soledad ni hablar, porque todos saben y todos la han leído seguramente. Y se lee en todos los países, y alguien como Cotzi de pronto hace un ensayo extraordinario sobre la obra de García Márquez. Pero en Estados Unidos está en los anaqueles de ethnic literature, literatura étnica. Lo mismo pasa con mucha literatura escrita por mujeres. Está en los lugares donde están las obras escritas por mujeres. Hace una semana, en la Feria del Libro de Yucatán, se inauguró la Casa de la Escritora y me invitaron. Y mucha gente preguntaba, ¿de cuál escritora? Y entonces la directora de esta Casa de la Escritora dijo, de ninguna, o de todas, o de todos, porque cuando se inaugura la Casa del Escritor, nadie pregunta de qué escritor, todo mundo sabe que es una residencia a la que uno puede solicitar, el ingreso, ¿no? E irse a escribir. Bueno, era una suerte de provocación también el hecho que se llamara la Casa de la Escritora, por supuesto. Pero imagínense si nosotros tuviéramos un anaquel donde pusiéramos literatura masculina. ¿Cómo la definiríamos? ¿Qué elementos la constituirían? ¿Quiénes sí entrarían en ella? Bueno, total, que ambas cuestiones, el hecho de que estuvieran estos libros en esos anaqueles, de que hubiera cursos específicos sobre literatura de mujeres y no sobre literatura de hombres, que las mesas donde participaban autoras se llamaran mesas de literatura de mujeres, así como esta plática a la que me acaban de invitar, mi experiencia como mujer, pero que nunca se haga cuando se trata de escritores hombres, y que estemos todas siempre obligadas, esta es otra parte de la construcción de la identidad no elegida, a decir qué cosa es ser mujer y ser escritora. Qué interesante sería, si alguno de ustedes escribe, que yo le pidiera que pasara aquí al frente y dijera qué cosa es ser hombre y ser escritor, y que tratara de contarlo desde el cuerpo, desde su experiencia identitaria. ¿Cómo lo haría? Bueno, este tipo de asociaciones y de clasificaciones tenían que ver con esa pregunta a la que me he referido, con la pregunta retórica, ¿de dónde eres? ¿No? Esa pregunta encierra el origen del crimen. Escribí mi primera novela, La corte de los ilusos, a la que se refirió Ana Laura, partiendo de la idea de que ser mexicano es tener que justificarse siempre. Ahora me voy a ir a la identidad del país, de lo que somos como país, que fue para mí trabajada desde fuera en esa primera novela, que entre paréntesis, yo no tenía ninguna otra aspiración más que escribir una novela y que me la publicaran. Eso es lo que yo quería, ¿no? Jamás imaginé que iba a suceder lo que sucedió y que además de ganar ese premio se reimprimiera varias veces, se reeditara y que ahora a 20 años se vaya a hacer una edición conmemorativa, porque resultó que esa novela se convirtió en el emblema, se llama La corte de los ilusos, bueno, ya lo dije, se convirtió en el emblema de lo que ocurre sexenio tras sexenio en nuestro país. Solamente vas cambiando el nombre de los personajes y sucede exactamente lo mismo. Se trata de una corte de ilusos que no se dan cuenta de qué país es el que están gobernando. Se trata de la construcción de una pretensión, la mexicanidad nobiliaria, que puede aparecer de pronto en una carroza en Londres, ¿por qué no? Claro, y en un baile donde hay una reina, ¿no? Y si ustedes se van hacia atrás, se dan cuenta de que la novela, sin que yo tuviera ese propósito tampoco, fue pudiéndose identificar con cada uno de los momentos de los distintos gobiernos que hemos vivido. Y esto obedece simplemente a una cuestión, y es que la historia es cíclica, como sabemos, ¿no? Y que si no tratamos de trabajar contra ella y analizándola, pues estamos condenados a repetirla. Bueno, escribí esta novela partiendo de la idea de que ser mexicano es tener que justificarse siempre. La novela es una farsa, es una saga irónica de nuestra supuesta independencia de España en 1821, en la que no se nos ocurrió mejor idea para ser libres que fundar un imperio
a imagen y semejanza de aquel imperio del que nos estábamos liberando, ¿no? Para fundar este imperio, Iturbide mandó pedir grabados del imperio napoleónico y se construyó un traje idéntico al de Napoleón. Por ejemplo, ahora sonreímos, pero en esa época parecía perfectamente lógico, porque si tú quieres ser un emperador, ¿qué haces? Pues acudes a quien es un emperador, ¿no? No tienes otra referencia o no se te ocurre. Además de esto, nosotros tuvimos en esa época un emperador que vistió el traje napoleónico y una clase social, la nobleza mexicana, que se dedicó a comprar títulos expedidos por el flamante imperio. O sea, había forma de convertirse en noble en esa época, ¿no? ¿Se imaginan de qué manera? Pero claro, toda esta corte que fue formada por una élite no es lo que decían los libros. Yo no sé qué pasa en su generación, cómo lo leyeron ustedes en los libros de historia, pero yo les voy a contar cómo lo leí en la mía. Iturbide era un personaje incómodo, era una no persona. Esto era también muy enigmático, porque el momento en el que empezamos a ser independientes, el sujeto que representa esta independencia es una no persona. En los libros de historia, cuando yo era chica, ¿no?, estudiaba en la escuela, Iturbide aparecía rapidito, así como queriendo no mencionarlo. Decía, el consumador de la independencia. Y uno de chico ni siquiera sabía muy bien qué significaba esto del consumador de la independencia. Recordarán cuando iban ustedes en la primaria cómo las palabras significaban también otras cosas, cómo acceder al diccionario es parte también de del proceso de madurez, de convertirse en adulto, pero cuando uno es niño hay muchas palabras que no conoce y entonces le pone significados por su cuenta. Hago aquí un brevísimo paréntesis, pero yo me acuerdo porque esta es la manera en la que yo empecé a leer en realidad. Mi experiencia más antigua con la literatura tiene que ver con un olor y con una voz, es el olor y la voz de mi madre. Son las historias que contaba mi madre, eso es literatura oral. Y el mundo contado por mi madre era muchísimo más interesante y apasionante que el que ocurría cuando abríamos la puerta, ¿no?, que el que se daba en la realidad de la calle, porque solemos contar las cosas con un cierto énfasis, porque para narrar hay que construir a partir de una crisis o de un problema o de una hipérbole. Es decir, mi madre es exageradísima cuando cuenta las cosas, igual que yo, ¿no?, igual que muchos. Es melodramática también. Entonces nosotros vivíamos en un lugar lejanísimo, ahora ya nada es lejano porque la ciudad ha crecido monstruosamente, que se llamaba Tlalpan, y que tenía un banco, nada más un banco, que se llamaba pomposamente Banco Internacional, y tenía dos empleados, el Banco Internacional. Entonces mi mamá nos contaba, a mi hermana y a mí, la historia de esa pobre cajera que veíamos, que para mí pues era una señorita muy, muy bonita, ¿no?, y muy arregladita. Nos contaba la historia de esa pobre mujer a la que habían dejado vestida y alborotada. Y pues nosotros no sabíamos qué era dejar a alguien vestida y alborotada. No sabíamos qué era ser una mujer de cascos ligeros, ¿no?, por ejemplo, igual que ustedes seguramente cuando eran niños, ¿no? Mi madre siempre nos decía para todo, eso lo pagarás con creces. Entonces yo crecí pensando que las creces eran un tipo de moneda, ¿no?, que ojalá yo ganara en creces para poderle pagar a mi mamá. Tengo una amiga que me contaba que su papá trabajaba en una fábrica de aceros que se llamaba Fortuna. Entonces, cada vez que el papá en las mañanas decía, voy a haceros Fortuna, pues ella creía que iba a llegar el papá con un talego lleno de monedas de oro porque leía unos cuentos que se llamaban Marujita, ¿no? Entonces, haceros Fortuna, pues quería decir llegar rico, ¿no?, ir a hacer Fortuna. Total, todas estas palabras que uno oye en la infancia son los primeros talismanes, son esas joyas, son ese secreto que nos va a acercar después a lo literario, porque lo literario consiste en aprender a ver en la realidad algo distinto y lo mismo. Aprender a tener esa doble mirada, esa mirada oblicua, ¿no?, o simultánea. Por un lado, el lenguaje, el instrumento de la literatura, es aquello con lo que comunicamos lo práctico todos los días. Este es el problema también de la literatura, que no existe en la música o que no existe en la pintura, que tienen su lenguaje específico. Nosotros tenemos que comunicar, y cuando leemos nos enfrentamos a un lenguaje que está diciendo las cosas que sí refieren de manera semejante a la del lenguaje de todos los días, pero que también marcan una diferencia radical. Yo me acuerdo que en la Facultad de Filosofía y Letras,
en los 80, me tocó ir a Juan José Arreola. Ya no daba clases, pero dio una conferencia y dijo una frase que nunca se me olvidó sobre lo que es la literatura. Y ahora vuelvo a esto. Dijo, miren muchachos, yo entonces formaba parte de ese feliz grupo de los muchachos, ¿no? Miren, la literatura no es lo que está en los libros. La literatura es la posibilidad de ver los vitrales de Chartres en una rebanada de jitomate y en una sopa de pescado los misterios del fondo marino. Y yo dije, eso es exactamente lo que yo quiero, ¿no? Este es mi problema, ¿a qué me voy a dedicar si lo único que yo sé hacer en la vida es leer? Y es lo único que me gusta, además. Bueno, eso es lo que yo decía entonces, ¿no? Pero a mí me decían, niña, ya ponte a hacer algo, deja de leer, como si leer fuera no hacer nada. Es parte también de la lucha por la literatura. Pero bueno, regresando a todo esto, uno leía que Iturbide era el consumador de la independencia y que había entrado con el ejército trigarante. Y uno decía, pues vaya mérito, o sea, muchos entraron también con su ejército, porque basta con leer la historia de la independencia y de la revolución, ¿no? Para darse cuenta de que todos los personajes heroicos están narrados más o menos de la misma manera. Pero en Iturbide había un enigma. Había hecho esto y luego había desaparecido de la historia. Luego ya no sabíamos absolutamente nada más de lo que había ocurrido con él. Sabía yo que estaban sus restos en la Catedral Metropolitana, pero esto la mayoría de la gente no lo sabe tampoco, ¿no? Como que hemos querido borrar esos 11 meses de la historia del imperio. Otra de las paradojas es que cuando entra con el ejército trigarante en el 21 de septiembre de 1821 a la ciudad, con todo boato, pompa y una misa especial que se celebra con el obispo en la catedral, etcétera, donde le van a imponer la corona, le preparan un platillo digno de su altura. Y ustedes saben cuál es ese platillo, ¿no? Porque ese platillo sigue siendo uno de los platillos emperadores de la cocina mexicana, mientras que el emperador estuvo solamente 11 meses en ese imperio. Pues son los chiles en nogada, que tienen los colores de la bandera, ¿no? Los hicieron las monjas, todos los grandes platos los hicieron las monjas para hombres, el mole lo hicieron para un obispo, el mole poblano, y estos chiles en nogada para el emperador con la bandera del ejército trigarante, blanco, rojo y el verde del perejil. Bueno, pues yo sabía muy poco, porque estos libros solo hablaban de un jinete que entró a la Ciudad de México, seguido del ejército trigarante, cuyas garantías se pusieron en tela de juicio en el minuto en que se ciñó el cetro y la corona en plena catedral. Yo no quería, me obligaron. Esto es lo que entre líneas se leía que dijo el libertador después, ¿no? Y siempre sostuvo que fue el pueblo el que le pidió que fuera emperador y que la historia lo absolvería, la frase estelar de todo fracaso histórico. ¿Cuánto narcisismo encerraba esta tragedia? ¿Por qué, me preguntaba yo, en cuanto el héroe lograba ingresar al gran libro de la posteridad, la historia no se escribía o no se podía escribir de otra forma? ¿Por qué tenía este problema de estructura? Fíjense que cuando leemos, lo primero a lo que nos enfrentamos es a una estructura. A veces no somos conscientes de ello, no tenemos por qué serlo si no nos dedicamos a la literatura. Cuando ustedes van al confesor, quien vaya, se dará cuenta de que lo primero en lo que tiene que reparar su inconsciente es en una estructura, es decir, tiene que ir a confesar un pecado y ser absuelto por ese pecado. Si ustedes no van a confesar pecados, el padre les va a pedir pues que se retiren, que le den espacio a alguien más. Tienen que caer necesariamente en esa estructura, el pecado y la absolución. Si ustedes van al psicoanálisis, yo he ido a varios psicoanalistas, van a estar dentro de una estructura también. Yo he ido a varios psicoanalistas y siempre me pregunto por qué acabo contando mi historia desde distintos ángulos y acabo llorando amargas lágrimas siempre y acabo cayendo en esto del trauma. Pues porque esa es la estructura misma del psicoanálisis. Entonces, detrás de todo lo que leemos hay una estructura. Y detrás de la forma en la que han sido escritos los héroes y también los villanos de la historia, pesa la estructura que hace que todo sea narrado de la misma manera. Bueno,
Yo me pregunté cómo podía escribir esto de una manera distinta, cómo podía conciliar las dos visiones, es decir, cómo podía hacer lo que hago en realidad todo el tiempo con mi cuerpo, cómo puedo conciliar todas las contradicciones, cómo puedo ser todo, cómo puedo trabajar para no negarme a ser una de las posibilidades que soy por tener que ser otra necesariamente, y mucho menos por tener que ser una que es la que se exige o se me exige por ser mujer, ¿no? Bueno, ¿desde dónde podía atrapar al héroe y desestabilizarlo sin anular ninguna de sus acciones y lograr que el relato fuera perfectamente natural y perfectamente contradictorio? ¿Cómo ver a Jekyll y a Mr. Hyde, a los dos o más que fue Iturbide, y que somos y que podemos ser todo el tiempo? Hay algo de grandioso y de ridículo en el poder. En su relato, el azar tiene un papel central. Todo depende del punto de vista del espectador. Y en ese sentido, yo tenía una posición privilegiada. No tenía que hablar desde el poder, que es desde donde se escribe la historia, ni tenía que mirar desde el poder. La marginalidad histórica de las mujeres me dio a mí la ventaja retórica. Lo que hice fue subvertir los planos y cambiar el punto de vista. Poner al hombre público en el ámbito de la vida privada, y eso es lo que hago en todas mis novelas. ¿Qué pasa con el hombre público cuando lo acomodo en este otro lugar? ¿Qué pasa cuando cambio los reflectores? ¿De qué otra manera empiezo a operar el poder? Porque el poder, como ustedes saben, es algo muy volátil. Cambia todo el tiempo. Cambia mucho más rápidamente de lo que nos damos cuenta en el momento en el que cambia el contexto prácticamente. Voy a dar un ejemplo muy, muy frívolo, si quieren, muy fútil, pero es una manera de ver cómo cambia el poder rápidamente. Van ustedes a una cafetería, está llena de gente. Levantan la mano y están llamando a la mesera o al mesero, porque quieren café. Y la mesera sí los ve, pero no los atiende. Y ustedes entonces empiezan a generar una especie de sentimiento rencoroso y de buscar una estrategia para llamar a la mesera. Y la siguen llamando y la siguen llamando y la mesera no acude por alguna razón. Vamos a imaginarnos esta situación hipotética, ¿no? Y entonces ustedes dicen, ¿qué hago? Consiguen, de alguna manera, que les sirva café. Y en ese instante el poder cambió de sitio, porque ustedes están en el derecho de dejar o no una propina. ¿Se dan cuenta? El poder es algo volátil, es algo que cambia rapidísimo. Bueno, lo que hice fue subvertir los planos entonces y poner al hombre público en el ámbito de la vida doméstica y traer a un primer plano a las mujeres, a ese grupo que siempre hace de extra en la película de la historia. ¿Qué pasaba si yo rescataba de los manuales, de los catecismos, del catecismo del padre Ripalda y Astete, de todos los consejos que se daban en papelitos o papelotes, que así se llamaba lo que se imprimía entonces, para registrar lo que estaba ocurriendo, no eran una suerte de hojas volantes como periódicos? ¿Qué pasaba si yo me dedicaba, después de hacer una larga investigación en librerías de viejos y en archivos, a rescatar toda esta documentación y a meter a las mujeres que no están metidas en el libro de la historia y ponerlas a actuar alrededor de Iturbide? La mujer pública lo fue en un sentido distinto y el hombre público se sujetó a leyes matriarcales y tuvo que vérselas de otro modo con la historia. Nuestra definición como país era la historia de las pretensiones de una clase, la clase media alta mexicana, que siempre está inventándose un origen distinto. Porque a nadie le gusta decir que viene de una violación, como dice Octavio Paz, que venimos, ni que es producto del abuso de un conquistador y de la entrega incondicional de una india tlaxcalteca llamada Malitzin. Porque nadie, si tiene ancestros extranjeros, le gusta decir que viene de un colchonero de Asturias, porque la historia repetida en México es la historia de las pérdidas, de las grandes pérdidas, ¿no? De la revolución que no hizo justicia. La pregunta hecha en Estados Unidos me dio la idea y la respuesta o su negación me daría la historia. Por eso comencé con la pretensión y eso me dio el tono. Cuando uno tiene el tono y el ritmo, tiene casi toda la novela, aunque no sepa casi nada de ella, porque gracias a estos, al tono y al ritmo, son los personajes los que van a empezar a hablar, casi de una manera mediúmnica. Así que comencé entonces con una de las tantas pretensiones. ¿Y quién puede tener más ínfulas que una costurera francesa
recién llegada al tercer mundo. Mi primer personaje en la novela es una francesa, una costurera francesa, que llega a hacer ese traje del emperador, el traje napoleónico. En efecto, esa costurera fue contratada y en efecto vino en un barco, ¿no?, y sufrió vómitos, mareos, en fin, vino pensando que esta era una tierra de caníbales y que la abandonaría en cuanto pudiera, y la verdad es que se quedó a vivir y se quedó a vivir muy a gusto. Bueno, where are you from? ¿Cómo explicar que uno es, pero no es? Que teme y se avergüenza de vivir en un país donde la moneda de cambio es la violencia, la corrupción, la pobreza extrema, el número de asesinatos masivos, donde uno no tiene ni ha tenido el gobierno que se merece, e insinuarlo siquiera es un acto inmoral, perverso. Donde el paisaje duele, donde duelen los toponímicos y los nombres de las ciudades y estados que hoy significan otra cosa. Y todos estamos viviendo este momento histórico, un momento que es inédito al decir de los padres y de los abuelos. Ciudad Juárez, Mazatlán, Tamaulipas, Michoacán, Veracruz, Guerrero, significan ya otra cosa. Y donde palabras como la bestia significan salvación y perdición al mismo tiempo. ¿Cómo usar el lenguaje? ¿Cómo decir yo soy esto, este caos, este gentío, este país que amo? Yo me siento parte de él, aunque quiera pintar mi raya, mi diferencia. Las imágenes del cine de los 40 que vieron mis padres y mis abuelos construyeron la imagen edénica de un México que nunca fue más que a 24 cuadros por segundo y en el que nosotros, las siguientes generaciones, nos instalamos de manera irónica y paródica, pues no nos explicamos qué significa el orgullo de ser mexicano, realmente no muy bien. Ni podemos creer ya en el paisaje captado por Eisenstein ni por Gabriel Figueroa, por lo menos yo, que vivo en el DF, ¿no? Pues no concebimos que alguna vez se haya visto en el cielo algo más que una maraña de cables. Por su parte, el poder matriarcal del llanto y del chantaje operan de un modo eficaz, muy distinto del que hemos querido ver en ellos, y hace de las relaciones filiales y amorosas un sujeto no explorado en literatura que a mí me resulta fascinante de explorar. En la novela más reciente que publiqué, El cuerpo expuesto, que es una novela donde se cuentan dos historias, por un lado la vida de Darwin, este viajero fascinante, como todos los viajeros del 19, que durante más de 4 años se va en un barquito al que el capitán Fitzroy le logra construir una vela más, tiene solo 4 velas, ¿no?, prácticamente arriesgando la vida todo el tiempo. Y él fue enviado por su padre a hacer mediciones toponímicas y también topográficas, a registrar el mapa, que es lo que quería el Imperio Británico, porque el padre pensaba pues, que su hijo era un bueno para nada, ¿no?, porque no mostraba el hijo facultades de quererse dedicar a algo específico. El padre era un médico muy connotado, el abuelo un filósofo, teólogo, que escribió inquietantes poemas sexuales a las flores, también inquietante por la época, ¿no? Y Darwin no se encontraba cómodo en ningún lado. Cuando acompaña al padre a una de las visitas médicas y ve la primera vez cómo se opera a un par de niños atándolos con correas, porque no existía la anestesia, por supuesto, como ustedes se imaginan, pues huye horrorizado, ¿no? Piensa que eso no es lo suyo. Entonces, imagínense al padre de Darwin con un hijo que no se dedica a algo, que pertenece a una clase social en la que, por supuesto, tiene que conservar el apellido y la honra de la familia y todo esto, y parece no hacer otra cosa que coleccionar y coleccionar y coleccionar, ¿no?, y juntar cosas sin ningún sentido. Cuando le ofrecen al padre la oportunidad de que el hijo se suba en el Beagle y haga estas mediciones, el padre dice, claro que sí, por supuesto, ¿no? Y allá va el hijo, naturalista. Entonces, la novela cuenta, por un lado, esta odisea y el descubrimiento que va a cambiar para siempre la historia de cómo percibimos nuestro cuerpo, cómo nos percibimos como especímenes, la teoría de la evolución, contrastada con la historia de un biólogo contemporáneo que es
por un lado, el último darwinista y, por otro lado, un coleccionista también de especímenes, pero a través de talk shows y a través de la red. ¿Se han dado cuenta que estamos viviendo en una época enormemente exhibicionista? ¿Se imaginan ustedes en 50 años cómo vamos a ser vistos? Todo está fotografiado, casi no hay minuto que no esté fotografiado, que no esté registrado de manera gráfica. A la gente le gusta subir a la red su historia privada o la historia que construye esta identidad construida como vida privada. Le gusta aparecer en talk shows, ya sean actuados o reales, hablando de su vida privada, y lo que vemos pues es la vida de los demás, ¿no? Que hasta cierto punto se parece a la nuestra, salvo en casos en que está actuada como una exageración, como una hipérbole, ¿no? Bueno, pero somos enormemente exhibicionistas, entonces este coleccionista lo que hace es analizarnos como especie a partir de estas páginas que existen en la red, que seguramente ustedes conocen, donde la gente habla de sí misma, donde los scooters hablan de por qué se cortan el cuerpo, donde las anoréxicas tienen páginas específicas para ellas sobre cómo mantenerse, cómo mantener la voluntad para no comer, en fin, donde la gente se tatúa o se convierte en transgénero y narra su proceso de transformación, es decir, esta otra teoría de la evolución. Bueno, a mí me interesaba registrar todo esto y me interesaba hablar del llanto, del chantaje y de todo lo que hemos designado como pasiones negativas, porque en realidad tienen un sentido para la biología. El chantaje de una madre o de un padre viejos con sus hijos tiene un sentido biológico, la sobrevivencia, por supuesto. El llanto tiene un significado biológico, es una estrategia de poder dentro de las reglas que se han establecido, provoca sentimientos, sensaciones, reacciones. Desde el bebé hasta quien quieran, casi no podemos permanecer incólumes ante el llanto de alguien. El llanto es algo inquietante, ¿no? Bueno, yo quise trabajar con todo esto en la novela contemporánea. Todo esto ha tenido que ver con mi historia sentimental. Creo que ya estoy sobre el tiempo, así que voy a terminar. Hubo una película de gran popularidad, ahí sí yo era muy, muy niña, pero existía esa película que se llamaba Cuando los hijos se van y luego se convirtió en una telenovela. Y mi madre siempre dijo que la desgracia no llega cuando los hijos se van, sino cuando regresan. Entonces, el delirio camp de las historias, de los libros de historia, el delirio kitsch del melodrama con el que nos expresamos los latinoamericanos, el desdibujar todos estos elementos que normalmente no se narran, todo esto es lo que a mí me interesa trabajar. Una forma de sentir que me he propuesto captar en su contradicción, buscando una claridad aparente detrás de la cual afirmo y niego simultáneamente. Un estilo donde las fórmulas de relación con el mundo aparecen captadas de modo que la historia se lea como lógica y absurda, irónica y dramática y sin fisuras, todo al mismo tiempo. Una forma de absurdo en las relaciones humanas y los usos amorosos que hemos naturalizado a partir de imágenes visuales y verbales y que creemos universal, pero que no es universal. Basta con ver cómo vivían hace 100 años para darnos cuenta de que no es universal. Basta con ver cómo es visto un cuerpo actualmente y contraponer la idea de ese cuerpo en el siglo XIX para darnos cuenta de cómo la construcción de la identidad a partir de este hecho físico innegable, ese cuerpo que somos, es distinta. Por ejemplo, el padre de Darwin era obeso y era médico, y sin embargo era muy respetado, era visto como una persona con credibilidad porque la obesidad era parte de la respetabilidad. Es un lenguaje en el 19 que quiere decir yo tengo recursos económicos, ¿no? Era tan gordo que cuando llegó a pesar 120 kilos ya dejó de pesarse, ahí ya decidió que no se pesaría más, y entonces mandaba a un sirviente en avanzada para ver si el tapanco de la casa donde tenía que atender al paciente resistía el peso del médico, ¿no? Pero su cuerpo, su persona, eran vistos de una manera muy distinta de como ahora es vista la obesidad, ¿no? Bueno, me brinco ya varias partes porque estoy sobre el tiempo, pero regreso a ese principio del que hablé.
Por eso, cuando escribo, pretendo ir más allá de la diferencia entre lo masculino y lo femenino para preguntarme a partir de lo humano desde el cuerpo. Preguntarme cómo sobrevive un cuerpo y qué vidas son dignas de ser consignadas y de qué modos distintos puede leerse y puede escribirse la vida. Mientras no sepamos que es falso que las mujeres son un grupo identificable de una sola vez y para siempre, el cuerpo de las mujeres seguirá siendo un territorio bajo sospecha. Cuando era adolescente, escuché que a las mujeres la debilidad del cuerpo nos hacía más vulnerables a las pasiones, a las ajenas y a las propias. Eso explicaba que el canalla le robara besos a Libertad Lamarque, pero que ella le exigiera la devolución de los mismos fue algo que solo comprendí, o sea, la ironía que hay en esto fue algo que comprendí solo cuando empecé a leer, es decir, a leer entre líneas. A partir de entonces, la metáfora de la teatralidad se resignificó. Esa devolución de los besos fue un devuélveme mi cuerpo, mi individualidad, mi historia única, la que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Porque tenemos un cuerpo que piensa y decide por sí mismo, un cuerpo que importa. Muchas gracias. Nadie. Bueno, objeciones, posturas. México, mexicanísima. Y no me tuve que defender porque tú también eres mexicano. ¿Te pasó el micrófono? ¿Por qué no le damos? Sí. Porque se está grabando, entonces. No sé si lo contestó antes porque ya un poquito tarde, pero usted empezó hablando de Iturbide y me llamaba la atención que después habló de la novela de Darwin. Yo quería saber si su plática de Iturbide tenía que ver con una novela que usted escribió, sí, o solamente era como la introducción de su plática. Sí, tiene que ver con la primera novela que escribí, que se llama La corte de los ilusos y okay, que cumple 20 años ahora de haber sido publicada, y que contaba que la escribí solo porque quería que se publicara, ¿eh? Por eso entré a ese concurso y cuando gané el premio Planeta no lo podía creer ni siquiera nadie de mi familia, ¿no? Y me cambió la historia personal, la historia mía, porque aunque siempre supe que lo que yo quería era escribir y seguir escribiendo, nunca me imaginé que una primera novela le iba a ocurrir lo que le ocurrió. Sería una desagradecida si dijera para mal, pero voy a decir de todas maneras para bien y para mal, porque desde entonces también se te instala aquí un sensor, ¿no? Porque también surgen problemas, esto se vuelve problemático en un sentido, cuando lo que tú quieres es escribir de verdad, es decir, no para el mercado, no para el público, no libros de autoayuda, ¿no?, que se vendan mucho, sino probar diferentes maneras de registrar lo que ocurre con esa mirada oblicua de la que yo hablaba, yo no sé si estabas cuando describí lo que dijo Juan José Arreola, ¿no? Probar esa manera de hablar de ese doble lenguaje y que realmente ocurra con tus novelas lo que a ti te ocurre cuando tú lees a Kafka o a Tolstoy o a Alice Munro, si tú quieres hacer eso, esto también es un problema, ¿no? Tener los reflectores o los periodistas o qué sé yo, sí, una expectativa, tener una expectativa, pero de todas maneras siempre hay una expectativa sobre cada uno de nosotros que pesa siempre, la de nuestros padres, la de quien sea, la de nuestras parejas, o sea, los deseos no son algo que nace de nosotros. Esto es una cosa que es también muy enigmática, ¿por qué deseamos lo que deseamos, ¿no? Y nos damos cuenta de que ese deseo siempre fue inoculado por alguien o por algo, responde a una experiencia previa. Entonces resulta que estamos deseando el deseo de alguien más y a veces hasta sufriendo por eso, ¿no? Pero cuando realmente quieres llevar a cabo ese deseo, pues hay un conflicto alrededor, ¿no? Ya contesté
otra cosa, me parece. Pero y, bueno. Y tengo un detalle sobre esa novela. Usted habla de una investigación que realiza y sí. habla de que incluye a las mujeres que no fueron tomadas en cuenta en la historia. Son, desarrolla la historia de las mujeres, son ficticias las historias. No, o no, todo no. es investigación bueno, suya. A ver, todo es real y todo es ficticio. Porque en el momento en que tú lo escribes, claro, no hay nada que tú escribas que no sea ficción. Fíjate, no puedes. Si tú te propones escribir un diario en primera persona, ¿cómo te llamas? María José. María José. Y dices, a ver, yo María José, y empiezas a decir la neta de lo que tú eres, te vas a dar cuenta de que te estás construyendo. En algún momento vas a empezar a notar que hay un artificio, que hay algo que no es exacto, que hay algo que no puedes decir. O que la propia narrativa te está obligando a que, como ya empezaste diciendo que María José sí tiene una pareja, pues de modo que acabes diciendo, pero no, a veces no la tiene, porque la neta está más cómoda sin la pareja, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue rescatar a estos personajes históricos y meterlos. Y es lo que hago en todas mis novelas, aunque hablan de la época contemporánea a partir de historias del pasado, ¿no? Los datos son verificables. Y lo curioso es que esta novela se ha impartido mucho en cursos de historia, ¿no? Eso es padrísimo. O de sociología, por ejemplo, ¿no? O de construcción de las mentalidades. Entonces, en los cursos de historia, pues ya la imagen que se queda de la emperatriz es la emperatriz que aparece en la historia. Que claro, que tiene muchos momentos de ficción, por supuesto, porque tienes que imaginarte qué hacía en esos huecos que no registra la historia, con H mayúscula. Gracias. Gracias a ti. Aquí, hola. Hola. Yo tenía una pregunta de, bueno, usted habla un poco sobre las marcas de género en el lenguaje. Yo quería saber qué opinaba usted sobre cómo afecta este tipo de marcas nuestra construcción y nuestra percepción del lenguaje, tanto, o sea, como escritora, como académica, ¿qué importancia tienen estas marcas en el lenguaje para la realidad en la que estamos? Yo creo que la afectan de manera definitiva, nos demos cuenta o no, ¿no? Podemos no ser conscientes de estas marcas de género, pero entonces alguien que nos está escuchando sí lo es y se da cuenta pues de que estamos hablando desde una ideología o desde una posición política o desde una incorrección política. Es decir, las marcas del lenguaje están presentes y significan, a pesar de nuestra conciencia o desconocimiento de ellas. Cuando escribes, claro, tienes que estar consciente de ellos, porque porque la escritura es eso, es estar perfectamente consciente de cómo está funcionando el lenguaje en eso que estás narrando. Y en mi caso, como yo construyo a partir de la farsa, eso es lo que escribo, ironía, del humor, o sea, algo fantástico que a mí me pasó, además de que mi madre contara historias y mis tías y no parara nunca de hablar, es que tengo un padre con un gran sentido del humor. Claro, tengo un papá que cuando yo era chica nunca estaba, ¿no? Porque el mundo se divide en dos, el de los hacedores y el de los fabuladores. Y ser un hacedor, pues es trabajar todo el día, no estar, ¿no? Y luego, por razones que no vienen a cuento, pero ya las estoy diciendo, bueno, mis padres se separaron y no lo vi más, y luego regresó, ¿no? Entonces, con su gran sentido del humor, siempre. Entonces, el humor es una marca que te permite, una marca de lenguaje también, que a veces no está presente, ¿no? En el texto, en lo que tú estás leyendo, pero que está, que tú como lector puedes actualizarla, que puedes encontrar el significado irónico de esa frase porque contrastas lo que está ocurriendo con el personaje y lo que pretenden y la contradicción. Por ejemplo, el humor es algo que nos permite descubrir una realidad que estaba allí, de la que no nos habíamos dado cuenta, y el humor es algo que nos permite sobrevivir también. En un sentido biológico, para eso sirve el humor, el sentido del humor, ¿no? Yo tengo una duda también sobre La corte de los ilusos, y un poco sobre el lenguaje también. Sí. Una de las cosas que más me gustan de esa novela es el uso de los epítetos para referirse al dragón y, bueno, a Iturbide. Y quería saber qué tanto, porque es un recurso retórico histórico, o sea, no es algo que solo sea parte de la novela, sino que se le llamaba así realmente.
Y lo que me gustaría saber es hasta qué punto fue parte de tu investigación conocer todos estos nombres, o si tú misma dijiste, bueno, puedo cambiarlos o modificarlos. Ay, qué padre que digas eso. Me da mucho gusto que lo hayas visto. Claro, claro que al estudiar todos estos manuales y todos estos documentos antiguos, me daba cuenta de que el epíteto estaba calificando de una manera en la que ya no se califica ahora. No, pero no solamente al dragón de hierro, ¿no? Sino también a las mujeres, a los sacerdotes, al pueblo, a quien fuera. Los apodos son también epítetos, funcionan como epítetos. Fíjense cómo en la novela del 19 el pueblo es una masa anónima, ¿no? En las novelas del siglo XIX, las primeras novelas del siglo XX, es rarísimo que encuentres personajes con nombre y apellido y construidos perfectamente, más que a partir de epítetos, solo a partir de epítetos. Entonces, cuando tú lees en la novela del XIX que responde a esta estructura de que belleza es igual a bondad, igual a riqueza, etcétera, esa estructura platónica, y tú lees que un personaje se llama el Chirimoyo Amezcua, pues ya sabes que va a ser malísimo, malísimo, ¿no? El nombre funciona como un epíteto, pero era fascinante en el 19 ver cómo todo está clasificado y calificado y cómo es vista la mujer a partir de una cantidad inmensa de epítetos que vienen de parte del Estado, pero también de la Iglesia, y registrarlos y jugar con esos nombres. Uy, está apagado. Bueno, ok. ¿Cuál fue el primer tema en el que tú desarrollaste algo como lo que mencionaste, que fue el comenzar a escribir de verdad? Pues tengo memoria de haber hecho cuentitos cuando era chica que realmente eran fusiles, ¿no? O sea, después me daba yo cuenta que el cuento que yo había escrito, que hablaba de una mujer que vivía en el fondo del mar, pero que se había enamorado de alguien que estaba en tierra y que no podía salir a la… pues era La Sirenita de Hans Christian Andersen, pero según yo lo había escrito. Empecé así con estos intentos que son los intentos con los que todo el mundo empieza, y escribiendo diarios. ¿Cuándo empecé a escribir de verdad? O más bien, ¿cuándo empiezas a escribir de verdad? Es muy difícil esta pregunta porque solo puedes afirmarlo a partir del reconocimiento de otro. Cuando otro te dice, cuando otro que funciona como una autoridad te dice que estás escribiendo de verdad, ¿no? En mi caso fue en la universidad. Nos pidió Huberto Batis, que era maestro mío, nos pidió un ejercicio. Y el ejercicio consistía en que tenías que entrevistar a un escritor y para la entrevista tenías que utilizar todo lo que había, o algo de lo que había escrito esa persona, ese autor, tenía que ser sus palabras, pero tú te inventabas la entrevista, no lo podías entrevistar de cuerpo presente, ¿no? Y yo hice una entrevista a Octavio Paz y lo obligué a decir lo contrario de lo que él siempre decía. Y le gustó a Huberto Batis y me dijo, ¿qué más tienes? Y le dije, pues cuentos, escribo crónicas, a ver, enséñamelas. Y entonces me empezó a publicar en Sábado de Uno Más Uno, que fue un suplemento cultural muy importante. Y bueno, creo que ahí empecé a escribir de verdad. Pero nunca escribes de verdad, porque siempre es una tortura, siempre es difícil. Empezar es durísimo, ¿no? Encontrar un tono, encontrar el vehículo con el que vas a decir lo que quieres decir, siempre es difícil, para todos es difícil. Siempre dudas. Siempre te tropiezas, hay días maravillosos, hay días malísimos. Y confieso que hay un pudor también en decir que escribes de verdad. Me parece que eso yo no sé si Vargas Llosa se atreve a decirlo, ¿no? A lo mejor él sí. Para mí es, digo, obviamente toda proporción guardada, para mí y para muchos que conozco, es muy difícil decir que realmente has llegado a escribir lo que quieres escribir. Y algo que ocurre, hablando de ser mujer, ¿no? Y porque ustedes escogieron este tema, fíjate que me he dado cuenta con muchas amigas escritoras también, que tienen varios libros publicados y premios y reconocimientos, que en los aeropuertos, cuando les dan la ficha, en el renglón donde dice profesión, nunca ponen escritora, nunca.
Es curioso, es como si fuera algo vergonzante o algo que a lo mejor es sujeto a sospecha, ¿no? No ponen escritora. Buenas tardes, disculpe. Yo le quería preguntar... ¿Dónde andas? Hola, hola. Buenas tardes. Le quería preguntar sobre si ha tenido alguna inspiración en alguna otra escritora o escritor, o si ha seguido alguna corriente literaria que haya marcado su literatura, puesto que con lo que ha mencionado me suena un poco familiar la corriente de la escritura con el cuerpo, no sé, y cierta parte de la escritura de Virginia Woolf, todo el papel de la mujer en la literatura y la carga femenina que tienen ciertas palabras y el lenguaje. Cuando escribes, yo creo que es inevitable escribir desde una tradición, pero también contra una tradición, ¿no? Cuando te hacen esta pregunta y otras han pensado en esa pregunta, y otros han pensado en esa pregunta también, es inevitable que escribas contra eso o desde eso y que te ubiques en alguna posición. Sin embargo, no es Virginia Woolf una de las autoras que más han influido en mi obra, ni siquiera podría decir que han influido en mi obra, como García Márquez sí dijo que influyeron en la suya, y no Faulkner, ¿no? Él aclaraba y es muy interesante hacer ese estudio y ver cómo de verdad Virginia Woolf está metida en la obra de García Márquez. No, a mí me gusta mucho la literatura del absurdo. Me encanta Jorge Barrangoitia. Me encanta la literatura centroeuropea. Me gusta mucho la literatura que tiene que ver con afirmar y negar, con escribir desde una paradoja, ¿no? Me encanta Gogol, me encanta Ionesco, me encanta toda esta literatura enloquecida. Pero yo creo que también, innegablemente, habrá influencias de las que yo no me doy cuenta, que están allí y que parten pues, de todo lo que estoy leyendo todo el tiempo, porque escribir es también algo fagocitósico. Empiezas y todo aquello de lo que vas abrevando, no lo que vas oyendo, lo que vas leyendo, empieza a aparecer también de manera insólita, ¿no? Pero yo diría que esos autores y Kafka, por supuesto. Bueno, comenzaste tu conferencia hablando de que no es lo mismo ser una mujer en la Sierra de Oaxaca que una mujer, por ejemplo, las que están aquí, donde existe mucha mayor oportunidad. Claro. En tu opinión, ¿cuál es el papel que debe ejercer la literatura y el papel de la escritora para darle cierta voz a estas mujeres que no tienen la oportunidad? Mira, es muy polémica la pregunta que acabas de hacer, porque yo creo que la literatura no obedece a un programa social. No se escribe para darle voz a otros con un interés, digamos, social, ¿no? Es inevitable que aparezcan estas marcas o que haya una pulsión moral también dentro de lo que estás escribiendo, pero no se escribe para eso, ni tampoco es esa la manera de darle oportunidad a alguien más o darle voz. Eso es usurpar una voz. Siempre que escribimos estamos usurpando voces, estamos tomando prestadas voces que creemos nosotros que hablan de esa manera, ¿no? Una indígena mazahua solo puede hablar cuando ella habla, solo puede hablar como ella habla, ¿no? No cuando es hablada por alguien más. Pero en cambio, sí creo que cuando, como en mi caso, te dedicas a la educación y a la literatura, a dar clases. Yo doy clases y lo disfruto muchísimo, me encantan mis alumnos, aprendo muchísimo de ellos, me parece fantástica la experiencia, ¿no? Y cuando tienes oportunidad de ir a alfabetizar, yo he ido a alfabetizar a la Sierra de Guerrero y de Hidalgo, y entonces crees, yo no sé si esto sea cierto, a lo mejor no, pero al menos crees, tienes la esperanza de que puedas descubrirle a alguien un camino que poco a poco, generación tras generación, vaya mejorando su condición. O trabajar, como trabajo, en difusión cultural y hacer que se construyan talleres, oportunidades para que la gente vaya al cine,
a la sala de conciertos, gente que nunca ha ido. Estas son otras maneras, pero son extraliterarias. La literatura no tiene como objeto, no puede tenerlo, ese que tú mencionas. Yo te quería hacer una pregunta. Ah, perdón, se la damos a... Bueno. Sí, te oigo. Me gustó mucho su conferencia. Muchas gracias. Y también me llamó mucho la atención el hecho de que dijera, bueno, es que la mujer, que había muchas marcas, que había muchas comparaciones, que está este tipo de mujer y ese tipo de no mujer, pero también cuando usted dice, ¿de dónde eres? Que preguntan, siempre preguntan, ¿de dónde eres? Imagínese un mismo mexicano preguntando a otro, ¿de dónde eres? O sea, algo que llama mucho la atención de esta cultura es que no se acepta a sí misma, como que se rechaza. Está la mujer, pero la mujer no, es ajena a mí, o sea, no la acepto. No se acepta a sí misma. Es una cultura ajena en sí misma. Por eso existe como la contradicción, bueno, para mí, pienso. Las marcas, aquella forma de hablar que implícitamente está rechazando lo bonito que tiene. O sea, no puede haber belleza en sí misma. ¿Por qué puede deberse esto? Uf, oye, qué cosa más interesante has dicho. Lo de cómo cultura está rechazándose siempre a uno mismo. Sí, por supuesto que es una marca de la mexicanidad, ¿no? El no querer ser, porque somos un país que fue colonizado y porque seguimos teniendo esas mentes colonizadas. Lo único que yo añadiría, porque tú solita contestaste a la pregunta, a lo que dijiste es no solo lo que de bonito tiene, lo que de bonito y de feo tiene, porque somos las dos cosas. Más bien, no ser una negación, ser una afirmación que está construida por todo eso que somos. Pero hay tal complejidad en lo que somos que casi es como esto de que decir mujer es prácticamente no decir nada, pues decir mexicano es decir muy poco también, porque se es mexicano de tan distintas maneras y desde tan distintos lugares y dependiendo de dónde estés y de dónde vivas. Y como bien dijo aquí el compañero, pues claro que nosotros somos privilegiados simplemente por estar aquí, ¿no? Y por estar pensando. Nos damos el lujo de poder pensar y de poder leer y de poder escribir y de poder, desde la palabra y desde las ideas, tratar de transformar algo y de mejorarlo, ¿no? Eso ya es un privilegio enorme, además de una responsabilidad. Pero sí, yo coincido contigo en que una de las marcas de la mexicanidad es esa negación, aunque al mismo tiempo afirmemos, pero sigo siendo el rey. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Si no soy nada, soy nadita apenas. ¿Quién es? No es nadie, soy yo, pero sigo siendo el rey. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y otra marca de género que ahorita me vino por lo que estás diciendo a la cabeza. ¿Se han dado cuenta que en las fiestas, bueno, yo no sé si pasa en Monterrey, pero esto pasa por allá, por esos otros rumbos más del centro y del sur? En las fiestas, las mujeres cantamos el rey. ¿Cómo no? Cantamos muchas, pero también el rey, ¿no? Y en cambio yo nunca he visto un hombre que cante la tequilera. Es curioso. Hablando de actos travestistas, ¿no? Gracias. Si nos hablabas brevemente de tu experiencia como miembro, ¿no? miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, Rosa. Ay, Ana Laura. Ahí me vas a poner en aprietos porque además están grabando. Yo querría que apagaran eso y entonces sí les cuento. Bueno, es algo muy extraño, porque por un lado, imagínense ustedes que te eligen, tú no haces nada para que te elijan, ¿no? Un día te eligen miembro por unanimidad de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Y tú ni siquiera sabes si quieres serlo, porque es una responsabilidad enorme, inmensa. En principio uno no sabe qué hacen allí. Y cuando descubres lo que hacen, es una cosa importantísima. Métanse a la página de la Academia Mexicana de la Lengua, les va a impresionar darse cuenta de quiénes están ahí y lo que han hecho. Y lo que han hecho no solo
por la lengua, sino por la educación. Hay una comisión que se dedica a revisar los libros de educación pública y sus garrafales errores, ¿no? Y discrepancias y tendencias y lo que sea, ¿no? Ha sido una experiencia muy extraña, por un lado, fascinante, por otro, porque pues estoy rodeada de gente, son notables, entonces es extraordinario escuchar hablar a Miguel León Portilla, imagínense, ¿no? O a Margit Frank, y entonces interviene Carlos Prieto, y por acá rebate Margot Glantz y José Pascual Bouchot. O sea, es una cosa extraordinaria estar debatiendo con ellos de qué maneras distintas se puede registrar el lenguaje, formar comisiones de libros que se revisan y se anotan. En mi caso particular, porque ese fue un propósito que yo tuve desde que ingresé, y eso va a tener que ver con mi discurso también, porque voy a analizar otra manera de ver la Revolución Mexicana con autoras que no se han visto. En mi caso particular, abrir el canon, ¿no? Registrar estas otras obras, analizarlas, anotarlas, que no se conocen, estas obras no necesariamente escritas por mujeres, sino por autores raros, por autores marginales, por autores que a veces oscilan entre dos nacionalidades, ¿no? Caso, por ejemplo, de Max Aub. Abrir este canon. Es muy impresionante cuando se dan las ceremonias de ingreso, el discurso de ingreso, ver los retratos de todos los académicos de la lengua y una sola mujer, Sor Juana. Todo esto es inquietante y es interesante y es un reto.